En primer lloc, vull dir que jo parlaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox. Mire, vamos a... No empezamos bien. No empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado a las generales de la ley, si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues probemos lo necesario y decidimos lo necesario. Pero usted sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio. Una cosa es que la sala haya concedido el derecho a cualquiera de los acusados a expresarse en su propia lengua, sin perjuicio de que por razón de la metodología que se le ofrecía o que se tomaba o se le ponía a su disposición se ha producido un rechazo, pero otra cosa bien distinta es que los testigos no se expresen en la lengua oficial de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231, cuando se trata de actos procesales que se desarrollan en esta sede. En consecuencia, con independencia de quién le pregunte... Pero para que lo entienda yo, que soy lego en la materia, sí. ¿Tengo derecho a responder no, en catalán o no? No, no, no. Si es tan amable, responde usted en castellano a las preguntas que le va a formular la acusación. No, al final, yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político. Mire, señor Rufián, mire, sí. Sé que se puede llegar a decir... Un montón de cosas. Se dicen un montón. Muchísimas cosas. No me interrumpa. Muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Uh-huh. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. Uh-huh. El tribunal lo que pide es que usted lo describa. No que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado. Esto es de lo que se trata. Recuerde que está usted como testigo en una sala de justicia. Uh-huh. Señora abogada del Estado, le vuelvo a insistir que las expectativas, las valoraciones, lo que pueda pensar el señor Rufián acerca del proceso que se ha vivido en Cataluña... es perfectamente prescindible por la sala. En consecuencia, le está usted preguntando cosas que a la sala su respuesta no le interesa. Entonces, por favor, a ver si conseguimos hacer una pregunta que la sala considere que tiene que valorar para darle un adecuado tratamiento jurídico. Era una pregunta sobre su conocimiento directo sobre el proceso organizado y pergeñado. No obstante, ninguna pregunta más. Además, mire, le voy a explicar por qué. La justificación de la pertinencia... La justificación de la pertinencia de la presencia aquí del señor Rufián está basada en que el señor Junqueras considera que la defensa del señor Junqueras que era fundamental porque estuvo allí el día 20. Se le ha hecho preguntas sobre eso es sobre lo que habría que repreguntar. Uno de los acusados está en sala portando un lazo amarillo. Este tipo de símbolos deben sustraerse. No va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados. No, vamos a ver, no entre en debate conmigo sobre el contenido y el alcance del derecho a la tutela judicial. No las puedo expresar. Le estoy diciendo que todas las preguntas que usted introduzca ex novo sobre una materia para la que el testigo no ha sido interrogado son improcedentes. Entonces, en cualquier eventual impugnación que usted quiera hacer, en esa eventual impugnación, deja bien claro que el presidente no le permitió formular ninguna pregunta sobre lo que él pudo ver o experimentó el día en que fue a ejercer su derecho de voto. Y esto ha quedado grabado y usted no va a tener ningún problema de alegación, ningún déficit defensivo. Así que, por favor, si tiene una pregunta relacionada con la actividad parlamentaria del señor Torrent, que es especialmente rica e interesante para la sala, si tiene alguna pregunta relacionada con lo que ha sido la interpretación del reglamento, que es la línea por la que han ido las acusaciones, usted podrá ejercer el derecho de defensa y el principio de contradicción ahondando en esa pregunta desde la perspectiva de la defensa. Pero no introduzcamos algo que no va a ser objeto de contradicción. Así que, si es tan amable, formula una pregunta sobre lo que le acabo de decir, en la línea de que no vamos a admitir preguntas que rompan el principio de contradicción. ¿Y usted, como presidente del Gobierno, ¿cómo? Esa autocrítica que dice que todo el mundo tiene que hacer,
¿La hizo usted o su equipo? Señor letrado. Bueno, le voy a preguntar por cosas concretas. No, pero escúcheme. Mire, lo importante es que usted trate de trasladar al tribunal, aspectos fácticos de indudable influencia en el juicio de tipicidad, si esa tipicidad en algún momento llega a proclamarse después de la práctica de las pruebas. Entonces, la autocrítica que haya hecho la presidencia del Gobierno, o la antigua presidencia, o el expresidente del Gobierno, acerca de cómo salió aquel operativo, puede tener incluso interés informativo, puede tener interés político, pero como comprenderá, interés jurídico para el análisis de los hechos no tiene ninguno. Entonces, si usted quiere seguir ahondando en ese interrogatorio, pues estamos todos perdiendo el tiempo. No tiene ningún relieve jurídico saber si la presidencia del Gobierno hizo o no hizo autocrítica. Formule, por favor, preguntas que estén relacionadas con la significación jurídica de los hechos. Un elemento de la acusación tiene que ver con la movilización ciudadana y las funciones que tienen los políticos de movilizar a la gente, a la ciudadanía. Yo le pregunto, con su opinión, ¿el cargo de acusación, conforme estos señores utilizaban a la población como agente político impulsor de su proceso político, esto de que el pueblo es el agente político de su destino? Vamos a ver, señor letrado, trate de convencer al tribunal de cuál fue el papel de esa movilización. No intente convencer al testigo de qué opina él sobre el papel de la movilización. La movilización puede ser un elemento clave en la calificación de los hechos a la vista del resultado de las pruebas. Convénzanos a nosotros, pero no a través de lo que el señor Rajoy opina acerca de la movilización como factor de carácter social, o de carácter político, o de carácter político. Pero es que no estamos en el análisis y en el debate político, estamos en el análisis jurídico. Olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos. Estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo. Cuando la prueba no está propuesta por las acusaciones o por las defensas, solo se puede preguntar, porque de lo contrario el principio de contradicción se difumina, se disuelve, sobre aquellas nuevas preguntas que se susciten con ocasión de las respuestas. Entonces, si usted habla ahora, que probablemente ese tema sea interesante, y no tengo ninguna duda de que será interesante a lo largo del juicio ahondar en ella, pero si le está preguntando sobre algo que no está sugerido por su respuesta, ¿qué hacemos luego? ¿Le damos la posibilidad a quienes le han propuesto de que repregunten sobre eso? Este es el problema. Así que, por favor, sí, haga una pregunta que esté relacionada o que surja a raíz de las respuestas de la señora Montero. Con la venia, señoría, sus indicaciones para mí son mandatos. Yo me refiero a lo que es la declaración de pertinencia de la solicitud del Ministerio Fiscal en relación al testigo que está aquí, que pero, se refiere al apartado C.1. Sí, pero mire, de esa indicación de la pertinencia tiene un origen muy claro. En el artículo 786, párrafo segundo, se plantea la posibilidad de sugerir a las partes que expresen el contenido y finalidad de las pruebas propuestas. Normalmente no se hace en el procedimiento ordinario, pero cuando nos encontramos con una lista de 500 testigos, es por lo que, para facilitar el juicio de pertinencia, se sugirió a las partes, en aplicación de ese inciso final del 786 segundo, que hicieran una brevísima descripción de las razones que justificaban esa pertinencia. Pero escúcheme, el concepto de pertinencia no es estático, es perfectamente adaptable a las preguntas que ahora se han formulado por el Ministerio Fiscal y también por la Abogacía del Estado y la Acción Popular. Y eso es lo que delimita su campo de digamos, contrainterrogatorio o contraexamen. Y esto es muy claro y esto es muy sencillo y usted lo sabe perfectamente, porque lo dice expresamente un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el 708. En consecuencia, por favor, si formula una pregunta que surja a raíz de las respuestas de la testigo, tendrá todo el beneplácito del tribunal, pero si formula una pregunta que introduce otro tema, por más que ese otro tema sea de interés para el desenlace del juicio, pero que va a tener otras fuentes de prueba, otras fuentes de conocimiento, pues evidentemente tenemos que evitarlo. Claro, bien. 708. Así que pues, ánimo. Una pregunta, pero que sí, haya surgido como consecuencia de las respuestas. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro. ¿Eso es lo que le transmiten ustedes a quién? Exactamente. ¿A quién? A los presentes en la reunión. ¿Quiénes eran? Presidente Puigdemont, vicepresidente. Bueno, vamos a ver.
Bueno, primero vamos a tratar de evitar las muestras de aprobación o desaprobación del público, por favor. Esto no es un intercambio de comentarios jocosos. Efectivamente, la reunión ha quedado descartada y por más habilidad con la que se interrogue al testigo y por más disposición que tenga el testigo para responder a lo que se le está preguntando, yo creo que el Ministerio Fiscal es consciente, después de mi intervención, que expresa el criterio de la sala, que no puede hablar. No puede hablar de algo, no puede preguntar algo relacionado con esa reunión. Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, ¿será de pago? No puedo, no lo sé. Si hay emitidas facturas, ¿es una campaña no de pago? Sí, ya, pero no sé yo. La avenida. Mire, señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Le voy a lo que establece 460 del Código. Cuando el testigo, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, incurrirá en responsabilidad penal. El tribunal no ha valorado su testimonio, no tiene todavía posibilidad de valorar su testimonio porque su testimonio hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para llegar a una conclusión sobre si usted está o no diciendo la verdad. Pero lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo. ¿Sí? Cuando habla de una persona que fue la que le puso, en fin, sobre aviso de la existencia de esas facturas, no reconoce a esa persona. Entonces, lo único que le pide el tribunal, sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perdone, señor presidente. Creo que también habría valorar en algún momento el límite en el que las preguntas pudieran generarle una situación perjudicial incluso para el propio testigo. Sin duda. Tiene usted toda la razón. ¿Usted está imputado en algún procedimiento? No. Si estuviera imputado en un procedimiento, es indudable que ese límite le permitiría descartar esas preguntas. Pero sin estar imputado, por supuesto, el tribunal no está diciendo, el tribunal no ha valorado su declaración, porque su declaración 105. Tiene que ponerla en conexión con los documentos que han aflorado, con la versión de otros testigos. Lo que sucede es que, ante respuestas absolutamente evasivas, en relación con preguntas muy concretas, el tribunal tiene la obligación de hacer esa mención. Así que, por favor, simplemente quiero recordarle eso. Y no solamente cuando usted responda a las preguntas del Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones, cuando usted responda a todas las defensas que considere oportuno hacerle una pregunta. Con la venia, por favor, sí. De la excelentísima sala. Simplemente para decir que mañana está citado para declarar como testigo a propuesta del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado el señor Amadeu Altafaj. En tal condición de investigado, se va a acoger al derecho a no declarar. Ayer presentaba un escrito vía fax poniendo de manifiesto esto. El señor Altafaj lo que manifiesta es su intención de no declarar, no que no acuda al llamamiento de este tribunal. Ah, pues si acude. Lo que pasa es que, entonces, claro, de hoy a mañana, yo no sí. Sé ahora si acaso que ven. Si, claro, si lo que no le puede decir el tribunal, lo que no le puede decir el tribunal, tranquilo, no venga. Esto es lo que usted no puede esperar que le digamos. No. Yo... Vale, sí. Vamos a intentar, si podemos cubrir el hueco con otro testimonio o algo similar para evitar paralizaciones como esta, sí. ¿Qué correcto. Le digo al señor Amadeu Altafaj? Lo que usted considere oportuno. Bueno. Muy bien.